Mis saludos, aquí juntos para compartir una vez más. Hoy vamos a intercambiar en geometría. Es importante área de la matemática en la cual ya hemos trabajado. Voy a recordar brevemente, en esencia, algunos conceptos y relaciones que ya tuvimos la oportunidad de tratar en lecciones anteriores. Por ejemplo, el concepto de polígono. ¿Lo recuerdan? Es la región del plano que está limitada por una poligonal cerrada y que la incluye a ella también. Pero dentro de los polígonos, hablamos del polígono de menor número de lados. ¿Cuál es ese polígono de menor número de lados? El triángulo. En el triángulo aprendimos una relación para los ángulos interiores de él. Suman 180 grados. Y además nos referimos en aquel momento a la clasificación de los triángulos según lados y ángulos. Recuerden, si los triángulos tienen sus tres lados desiguales, es un triángulo escaleno. Pero si los tres lados son iguales, el triángulo es equilátero. Y si tiene dos lados iguales, isósceles. Además, precisamos que todo triángulo equilátero es también isósceles. En cuanto a los ángulos, ¿qué habíamos tratado? Que si el triángulo tiene un ángulo recto, se denomina triángulo rectángulo. Y si tiene un ángulo obtuso, obtusángulo. Cuando los tres son agudos, acutángulos. Allí también vimos otras relaciones entre lados y ángulos. Digamos que en todo triángulo, al mayor lado se opone el mayor ángulo, así como que a iguales lados se oponen iguales ángulos. Yo quisiera un poco que reafirmar estas cosas que hemos conversado a partir del recuerdo de lo ya tratado en lecciones anteriores, mediante un pequeño ejercicio que van a observar a continuación. Veamos. Vamos a trazar un triángulo. ¿Con qué condiciones? El triángulo se denomina ABC y el ángulo C es de 90 grados. Esa es la amplitud. Los lados AC y BC se da como condición que son iguales. Observamos que al cerrar, o sea, al trazar el segmento AB, se origina el triángulo ABC. Y este triángulo que tiene un ángulo recto, ¿cómo lo clasificamos? Triángulo rectángulo. Queremos aprovechar para destacar que los lados que forman el ángulo recto en un triángulo rectángulo se denominan catetos y que el lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa. Observen que el mayor lado del triángulo rectángulo, lógicamente, es siempre la hipotenusa, porque se opone al ángulo recto, que es el mayor de los ángulos interiores de ese triángulo. Si quisiéramos referirnos a la clasificación de este triángulo, en cuanto a sus lados, hay que observar que ahí se expresa que AC es igual a BC, condición suficiente para afirmar que este triángulo es isósceles. Y si además quisiéramos determinar la amplitud de los ángulos A y B interiores a ese triángulo, ¿qué hacer? Bueno, podíamos pensar primeramente en el teorema de los ángulos interiores al triángulo. Tienen que sumar 180 grados. Si la suma de los tres es 180 y ya tenemos un ángulo de 90, los otros dos deben sumar 90 también. Pero si el triángulo es isósceles y los lados BC, CA, se aclara de inicio que son iguales y es la condición que lo hizo ser precisamente isósceles, los ángulos que se oponen a ellos respectivamente, B para el lado CA y A para el lado CB, son iguales. Entonces,
si tienen, si son iguales y la suma tiene que ser necesariamente 90, los restantes ángulos ahí miden 45 grados cada uno. Queremos aclarar que en este triángulo, en cuanto a sus ángulos, es un triángulo rectángulo y en cuanto a sus lados, es isósceles. Pero no necesariamente esto se cumple. Podemos tener un triángulo rectángulo y que sea sencillamente, los tres lados sean diferentes. ¿Está bien? Bien, vamos ahora a precisar otras cuestiones referidas a los triángulos. Sí, exactamente, no lo conocemos todo sobre triángulos. Es decir, otras relaciones es necesario estudiarlas para poder utilizarlas en múltiples ejercicios. Y bueno, algo vamos a estudiar sobre triángulos, algo más de lo que conocemos, pero también otras situaciones relacionadas con segmentos y ángulos. De ahí la lección de hoy. Mediatriz de un segmento, bisectriz de un triángulo. Disculpen, mediatriz de un segmento, bisectriz de un ángulo. Triángulos. Piensen todos en la siguiente situación que yo les quiero plantear. Tenemos dos edificios y queremos construir un centro comercial con una condición, que esté ubicado a la misma distancia de ellos. ¿Dónde ubicar este centro comercial para que cumpla con esta condición? Sí. No quiero una reflexión inmediata. Quisiera que esta reflexión la hicieran luego de escuchar la explicación que yo voy a hacer a continuación, auxiliándome de imágenes que les voy a ir mostrando. Eso sí, deben ir tomando, además de escuchar la explicación y estar muy atentos a todo lo que vamos a ir explicando, deben tomar la idea de la figura para que en las conclusiones parciales que se van logrando, que se van elaborando, además de tomar la nota, tengan la referencia de dónde proviene esa conclusión extraída. Observen. Estamos frente a un segmento AB. Si nos apoyamos haciendo uso del compás o en los extremos del segmento, es decir, haciendo centro en A y con un radio mayor de la mitad de ese segmento, es decir, tomando esa amplitud, hacemos trazos en el semiplano superior e inferior del segmento AB y en los puntos de intersección de esos arcos que quedan trazados, se origina esa recta M que podemos denominar mediatriz. Pero, ¿qué sucede con esa recta M llamada mediatriz? Corta, por supuesto, al segmento AB en un punto P. Y es un punto cualesquiera, veamos, comparen la longitud de AP y PB. Para comparar, podemos transponer AP y ubicarlo sobre PB, como observan ustedes en la imagen, y podemos constatar que son iguales. De modo que esa mediatriz de la cual estamos hablando es una recta perpendicular al segmento. Y además,
lo corta en su punto medio. Tomen esta nota que acabamos de elaborar. La mediatriz de un segmento es la recta perpendicular al segmento y pasa por su punto medio. La mediatriz de un segmento es la recta perpendicular al segmento y que pasa por su punto medio. Una vez copiada este concepto sobre la mediatriz, vamos a regresar nuevamente a la figura anterior. De los infinitos puntos que forman parte de esa mediatriz M, que es una recta, vamos a tomar un punto de ella, P sub 1. Y tracemos los segmentos AP sub 1 y BP sub 1 que me determinan la distancia que hay desde esos puntos extremos del segmento hasta el punto seleccionado en la mediatriz. Vamos a comparar las longitudes de esos segmentos. Como pueden observar, son iguales. Es decir, P sub 1 está a la misma distancia de A que de B. Pero vamos a escoger otro punto de la mediatriz. Digamos P sub 2 y hacemos el mismo procedimiento que acabamos de explicar. ¿Qué pueden inferir ustedes? Claro, podemos decir a partir de todo lo que hemos podido observar que cualquier punto de la mediatriz se encuentra a igual distancia de los extremos de ese segmento al cual le trazamos la mediatriz. Por tanto, vamos a tomar esta importante propiedad de la mediatriz de un segmento. Todo punto de la mediatriz de un segmento equidista de los extremos de dicho segmento. Todo punto de la mediatriz de un segmento equidista significa igual distancia, equidista de los extremos de dicho segmento. Bien, y después de esta conclusión, pienso que ya puedan tener una reflexión hecha sobre la interrogante realizada al inicio. Preguntamos, ¿dónde ubicar entonces ese centro comercial para que esté a la misma distancia de esos dos edificios? Sí, al inicio pensamos también que ustedes rápidamente iban a decir, en la mitad exactamente de la distancia que hay de uno a otro. Pero observen que no tiene que ser exactamente en el punto medio del segmento determinado por el edificio tomado como un punto A, digamos, y el otro edificio como un punto B, sino que en cualquier punto de la mediatriz del segmento que se determina al tomar un segmento, el segmento determinado por esos dos edificios, podemos ubicar ese centro comercial. En más de un punto, infinitos puntos, podemos encontrar que cumplen con esa condición, siempre que estén bajo la condicional de ser punto de la mediatriz de ese segmento. Pero bien,
solamente vamos a hablar de el segmento. Vamos a ver qué sucede en un ángulo. Estamos frente a un ángulo en el cual hemos tomado dos puntos P y Q a una misma distancia de O. Estos puntos pueden ser tomados a partir del uso del compás apoyándonos en O como centro y con un arco que marquemos la intersección que se determina en los lados de este ángulo nos produce el punto P y Q. Pero P y Q me determinan un segmento que si le trazamos la mediatriz a ese segmento, me origina para el ángulo una semirrecta, que ahí se observa en color rosado. Esa semirrecta no es más que la bisectriz de ese ángulo y divide a ese ángulo en dos ángulos de igual amplitud. Vamos a tomar en las libretas lo anteriormente explicado. La bisectriz de un ángulo determina dos ángulos de igual amplitud. La bisectriz de un ángulo determina dos ángulos de igual amplitud. Vamos a regresar cuando ustedes terminen de copiar esta nota nuevamente a la figura anterior. Ahí está el ángulo con su bisectriz trazada a lo que habíamos llegado anteriormente cuando explicamos cómo se trazaba la bisectriz y que divide ese ángulo en dos ángulos de igual amplitud. Vamos a tomar un punto de esa bisectriz, digamos T, y vamos a trazar los segmentos de perpendicular desde T hasta los lados de ese ángulo. De modo que P y Q, en ese caso exactamente, son pie de ese segmento de perpendicular. Si nosotros queremos comparar esos dos segmentos de perpendicular, ¿qué sucederá? Observen. Las longitudes son iguales. Vamos a tomar otro punto de la bisectriz, R. R también pertenece a la bisectriz. Tracemos los segmentos de perpendicular hasta los lados. Observen que los pies de perpendicular respectivamente son S y U en ese caso. No lo vamos a hacer ahí, pero si reiteramos el procedimiento, también podremos constatar que son iguales. De modo que todos los puntos de la bisectriz, todos los puntos que pertenecen a la bisectriz de un ángulo, están a igual distancia de los lados de ese ángulo, es decir, equidistan de los lados. Vamos a escribir esta importante propiedad en sus libretas. Ahí aparece un punto B. También podemos hacer el mismo procedimiento. Buscar las perpendiculares hasta los lados y observarán a simple vista que no se cumple lo mismo. ¿Por qué? Sencillamente porque ese punto B no pertenece a la bisectriz del ángulo.
Podemos entonces anotar la conclusión establecida. De manera que ya hemos visto importantes, disculpen, relaciones en segmento y ángulo. Pero al inicio habíamos hablado de que no conocemos todo lo que de triángulo nos hace falta conocer y que íbamos a abundar en esto. Veamos ahora algo sobre triángulos. Tenemos el triángulo ABC y ahí aparecen marcados sus ángulos interiores. Vamos a prolongar uno de esos tres lados, el lado AB, y se obtiene ahí, en la prolongación hemos denotado un punto D. Ese ángulo que se obtiene al prolongar cada uno de los lados, y que en este caso lo hicimos con uno solo, se denomina, como ahí bien se indica, ángulo exterior. Observen que hemos denotado solo uno, pero podemos prolongar los demás lados y significar otros ángulos exteriores ahí. Pero, ¿qué podremos investigar sobre la amplitud del ángulo exterior? Veamos. Aparecen marcados en color rosado y verde ángulos interiores del triángulo ABC no adyacentes a ese ángulo exterior. Es decir, no están al lado del ángulo exterior. Vamos a transportar esos ángulos a partir de esa prolongación que hicimos, BD. Y tomando B como vértice para ubicar ese ángulo, de la misma forma, consecutivo a él, transportamos el ángulo C que tiene el color verde. ¿Qué sucede? Que al transportar el ángulo A y el ángulo C, que no son adyacentes al ángulo exterior, observen, completan la amplitud del ángulo exterior. Es decir, el ángulo exterior tiene como amplitud la suma de A y C. ¿Cuál es entonces la conclusión que podemos establecer para la amplitud de un ángulo exterior? Sí, para todo ángulo exterior podemos afirmar que la amplitud de él es igual a la suma de las amplitudes de los ángulos interiores al triángulo no adyacentes a él. Y vamos a tomar también otra importante propiedad que hemos acabado de elaborar junto a ustedes. En todo triángulo, cada ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes a él. En todo triángulo, cada ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes a él. Así, además de hablar hoy sobre la mediatriz de un segmento
y su propiedad, la bisectriz de un ángulo y su propiedad, hemos visto lo relacionado al ángulo exterior. Así, de ángulos sabemos dos propiedades muy importantes, que en un triángulo, los ángulos interiores, si los sumamos, la amplitud que se obtiene es 180 grados. Pero además, que para cada ángulo exterior, la amplitud de cada uno es igual a la suma de las amplitudes de los interiores al triángulo no adyacentes a él. Pues vamos, esto último relacionado con ángulos del triángulo, a utilizarlos en la resolución de un ejercicio. Observe. Ahí aparece el triángulo CAB, se marcan sus ángulos interiores como alfa, ahí en el vértice A, beta en el vértice B y gamma en el vértice C. Aparece además, por acá, en BAD, el ángulo delta. Hemos utilizado letras griegas para trabajar con las amplitudes de estos ángulos que ahí aparecen señalados. En el triángulo ABC, ¿qué se cumple? A, D, C, puntos alineados. El ángulo alfa es igual a 108 grados. Y el ángulo gamma igual a 42 grados. Haya la amplitud del ángulo beta y ángulo delta. Repetimos, en el triángulo ABC, A, D, C, puntos alineados. Ángulo alfa es igual a 108 grados y ángulo gamma 42 grados. Haya la amplitud del ángulo beta y ángulo delta.
Bien, ¿están en condiciones de revisar el ejercicio? Vamos a pasar a controlar el procedimiento que ustedes utilizaron, la aplicación que ustedes le dieron a las relaciones que ya hemos estudiado para los ángulos de un triángulo, tanto interiores como en el caso del ángulo exterior. Deben estar muy atentos, sobre todo en cuanto a las justificaciones, que en estos ejercicios de geometría no debemos dejar de hacer y hacer con todo el rigor. Vamos a pasar a observar la respuesta. Los ángulos interiores de ese triángulo son alfa, beta y gamma. Se conoce la amplitud del ángulo alfa, así también la del ángulo gamma. Y necesitamos la amplitud de beta. ¿Qué propiedad nos relaciona los ángulos interiores del triángulo? La que plantea que suman 180 grados, pues es lo que ahí aparece como primero, ángulo alfa más ángulo beta más ángulo gamma igual 180 grados. Y la propiedad, pueden colocarla al lado en el momento de hacer el ejercicio, a continuación de haber establecido esta igualdad. Después sustituimos, es decir, en el lugar de cada ángulo conocido, colocamos la amplitud que le corresponde, sustituimos por su amplitud, 108 grados más ángulo beta más 42 grados es igual a 180 grados. Pero tenemos la suma y necesitamos uno de los tres sumandos. ¿Qué debemos hacer? Sumamos 108 grados más 42 grados y a ese resultado debemos sustraerlo de 180. Veamos estas operaciones que hemos realizado dentro del ejercicio y para dar terminación al momento de obtener la amplitud del ángulo que buscamos. Observen. El ángulo alfa más el ángulo beta más el ángulo gamma igual 180 grados. Ya dicho, por la propiedad de los ángulos interiores del triángulo, se procede la sustitución de las amplitudes de los ángulos conocidos y pasamos a realizar las operaciones 108 grados más 42 grados. Efectivamente, es igual a 150 grados. Sustrayendo esto de 180, 180 menos 150, nos resulta 30 grados, que es la amplitud que buscamos del ángulo beta. Pero observen que aún no hemos terminado. También nos piden la amplitud del ángulo gamma. ¿Y quién es el ángulo gamma? Sí, si observan en la figura, el ángulo gamma es exterior al triángulo. Se obtuvo por la prolongación del lado del triángulo CA, es decir, del triángulo dado se prolongó CA y se obtuvo ese ángulo delta. ¿Qué propiedad nos relaciona el ángulo exterior con los restantes ángulos del triángulo, especialmente los interiores?
Ah, la propiedad del ángulo exterior, que hoy, muy bien precisamos, plantea que la amplitud de cada ángulo exterior es igual a la suma de los interiores no adyacentes a él. Y ahí aparece ángulo delta, que es el ángulo exterior, igual al ángulo beta más el ángulo gamma, que son los ángulos interiores a ese triángulo y que no son adyacentes a él. La justificación, importante ponerla, propiedad del ángulo exterior. Eso es lo que justifica que yo plantee la relación anterior. Ahora el momento de la sustitución. Beta, 30 grados. Gamma, 42 grados. Y nos queda indicada una adición muy sencilla, 30 grados más 42 grados. Entonces obtenemos 72 grados de amplitud para el ángulo delta. Queremos también aclarar que en este ángulo, para obtener el ángulo delta, podían haber procedido hallándolo por adyacente con el ángulo alfa. Esa también es una vía para obtenerlo. Los ángulos adyacentes, los ángulos opuestos por el vértice, los ángulos entre paralelas que ya ustedes estudiaron, y sus propiedades también las conocen, a veces constituyen también una vía en el intermedio de otro ejercicio donde podemos utilizar otra propiedad. Incluso a veces forman parte de la aplicación o del razonamiento que hacemos para llegar a aplicar uno u otro de estos teoremas. Ahí nosotros lo hicimos por esa vía porque queríamos aplicar justamente esas dos relaciones de ángulos interiores y ángulo exterior. Pero si en algún caso se realizó de esa forma, también es correcto. Recordando que para quien haya procedido de esa manera, los ángulos adyacentes suman 180 grados y en ese caso habría que haber sumado ambos ángulos y entonces obtener el otro conocido un sumando. De manera que vamos a hacer una conclusión parcial, pudiéramos decir, de hasta aquí los conocimientos sobre geometría que ustedes han recibido y que debemos
irlos ordenando en nuestras mentes, porque en las ejercitaciones futuras no vamos a ubicar un ejercicio para trabajar con una propiedad o para trabajar con otra, sino que todos se vinculan, se pueden unir, es decir, se realizan ejercicios de manera integradora, donde ustedes van a aplicar más de una de las relaciones que han estudiado. Y es preciso que la tengan muy, que tengan muy bien claro, disculpen, todo lo que hemos tratado, o al menos la esencia, pudiéramos decir, de las cuestiones más importantes. Así, relacionado con triángulos, debemos estar claro de las clasificaciones y de las propiedades que para cada uno de esos triángulos en la clasificación tienen. Yo al inicio un poco que abordé sobre eso. Pero las relaciones entre ángulos, de ángulos que se forman por dos rectas paralelas cortadas por una secante, también allí estudiaron un grupo de propiedades. Los ángulos alternos, los ángulos correspondientes, los ángulos conjugados, y de ellos conocen muchas cosas. Deben ir ordenando, repito, estas ideas. Teoremas importantes para los triángulos, como el teorema de la suma de los ángulos interiores de un triángulo. También el teorema relacionado, o la propiedad para el ángulo exterior. Sin discriminar otros aspectos que, aunque no hemos mencionado, aquí en este momento, al comenzar, hicimos referencia a ello. Y no vamos a dejar de decir en nuestras conclusiones que la propiedad relacionada con la mediatriz de un segmento y la bisectriz de un ángulo nos permite resolver muchas situaciones, disculpen, en la vida práctica. Yo incluso por eso quise tomar un ejemplo inicialmente para que vieran que esa propiedad no la íbamos a estudiar por un simple conocimiento a almacenar. Esperamos que, a pesar de que han sido varios conceptos, relaciones que hemos tratado, hayan podido tomar las notas suficientes, realizar las figuras que en cada momento le puedan servir para, en el momento de estudiar la lección, sepan a qué corresponde. Y bueno, ahora solo nos queda despedirnos. Despedirnos de ustedes hasta un próximo encuentro.